lógica por los tiempos que atravesamos. Me parece a mí que poco seria, porque saben cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para el juicio político y ellos saben que hay una serie de casos instaurados antes que el de Javier Duarte. Y por supuesto interesada, porque responde estrictamente a un interés electoral. Si de verdad estuvieran interesados en esclarecer los hechos en Veracruz, estarían siguiendo el procedimiento adecuado. Sé que usted se ha pronunciado en días anteriores, también lo hizo el coordinador de la bancada, el diputado César Camacho, respecto a este caso. Ustedes han comentado que, bueno, quien la hace, que la pague y que estarán preparados para esta discusión. Pero ¿cuál es la postura, vamos, firme en este caso? Porque no queda claro si lo están respaldando, si se están deslindando de él. ¿Cuál es la postura? Mire, yo creo que la postura está muy clara. Hemos sido enfáticos y particularmente el coordinador de que el PRI no tiene ninguna responsabilidad de encubrir a nadie. Nosotros vamos a dejar que los procedimientos se den en los términos de la ley y se cumplan en los términos de la ley. ¿Con qué no estamos de acuerdo? Con que se convierta en un circo electoral si Yunes, el Yunes del PAN, necesita reforzar su campaña, pues que haga más recorridos y más giras. Si los diputados del PAN de verdad tienen causas y bases con Duarte, estas se verán a lo largo del desahogo del proceso. Estamos de acuerdo con que no haya protección para nadie, pero en desacuerdo con que haya siempre un linchamiento antes de alguna elección, porque ¿saben cuál es la consecuencia de eso? Que después no pasa nada. Les recuerdo el caso de Miguel Ángel Yunes, inculpado en serias irregularidades en el ISSSTE, y después ¿qué pasó? Nada. Y se hizo mucho ruido con las denuncias de Yunes en aquella época, y después ¿qué pasó? Nada. Están haciendo mucho ruido hoy con las denuncias de Duarte, con poca seriedad. ¿Qué va a pasar después de la elección? Pues será como les haya ido. Y eso es lo que no debemos permitir, porque eso, en lugar de abonar a una cultura de transparencia y anticorrupción, abona a un perdón por falta de seriedad. Como ya pasó mi interés electoral, ya no me interesa darle seguimiento. No lo vamos a permitir. Cuando abramos un procedimiento, y la Auditoría Superior ya lo ha hecho, debe concluir. Veracruz tiene espacios para responder a lo que le ha pedido la auditoría, pero si no puede, pues sin duda va a estar en problemas. Pero será hasta entonces, no antes. Usted ya se acaba de referir respecto del presunto desvío de recursos. Le pregunto también por otros señalamientos respecto de las desapariciones, el caso emblemático de Tierra Blanca. ¿Qué opinión les merece esta situación que se vive en Veracruz? Que deben ser investigadas estrictamente y sin ningún prejuicio, pero tampoco sin ninguna excepción o algún trato privilegiado. Tiene que ver qué autoridades están involucradas. Es muy difícil pensar que no hubiera autoridades involucradas cuando este crimen se ha reiterado en otros espacios de Veracruz. Y por último, de mi parte, es el mismo, vaya, dentro del mismo PRI hay voces, le comentaba yo el precandidato Yunes, que dice que es un lastre Javier Duarte para los priistas y para su campaña. Pues particularmente es la opinión de un veracruzano, así es que habrá que dejarlo en ese ámbito. Son hechos que están sucediendo hoy en Veracruz, donde se está desarrollando una campaña electoral. Pero en ese caso, diputado, la posición del partido es, si es que el gobernador responda él por sí mismo, que no se involucre al partido en todos estos señalamientos, con, ¿esa es la postura? Con este gobernador y con cualquier otro, la postura del partido tiene que ser estricto apego a la legalidad, cero encubrimiento, y cada quien debe responder por sus actos, por supuesto. No, el partido ha gobernado Veracruz, no, Veracruz eligió una autoridad y ha tenido un gobernador que sin duda está interesado en esclarecer los hechos. ¿Y debe también desahogarse rápidamente esta solicitud de juicio interpuesta, entendemos, la semana pasada contra el gobernador y algunos otros personajes? El diputado Zambrano decía hace un rato que se le dará celeridad especial a este caso Veracruz. Se le dará toda la celeridad en términos de ley. Yo creo que es muy irresponsable ofrecer más o menos prisa cuando hay otros involucrados,
otros señalados para juicios políticos también. No es el único juicio político el de Duarte. Antes tenemos que desahogar, por ejemplo, el de la Chapo diputada, por cierto, panista, y hay quienes están pidiendo investigaciones a fondo, en este caso, que involucran a otros panistas. ¿Cuál es el problema? Hacerlo partidista. Si buscamos cómo equilibrar el marcador y que tengan unos ellos y que tengamos unos nosotros, insisto, lo que va a pasar es que luego no hay resultado. Cuando disminuye nuestro interés electoral, ya nadie le da seguimiento a estas cosas. Por eso precisamente hay alrededor de 90 y pico juicios políticos instaurados en la Cámara. Del propio Duarte hay dos anteriores a este. ¿Por qué? Porque en momentos de agitación política o de tratar de sacar raja mediática a los temas, presentan una denuncia y después, ¿cuándo se vuelven a ocupar? Y la instancia revisora, teníamos entendido también que estas mismas semanas se instalaría. Sí, el día, esta misma semana vamos a instalar primero la sección instructora y la próxima semana la subcomisión de examen previo. ¿Qué día lo hace? Esta legislatura va a abordar con toda seriedad el tema de los juicios políticos. Pretendemos quitarle a la Cámara este rezago y hacer un buen trabajo. Tampoco vamos a permitir que la ventanilla de la Cámara de Diputados se convierta en la ventanilla del desahogo de las pasiones veracruzanas, tamaulipecas, sinaloenses y de dos estados donde hay elecciones en estos momentos. Para eso está el INE. El que tenga quejas de tipo electoral, que vaya a Tlalpan. Aquí en San Lázaro se van a ver temas estrictamente legislativos que tengan un fundamento legal, que estén fincados por autoridad responsable, que haya un proceso legal abierto, y si no hay eso, pues son juegos pirotécnicos. ¿Y el día de la instalación, diputado, nada más? ¿El 17 sigue tentativamente? Sigue tentativamente a lo largo de la próxima semana, puede ser cualquier día. En este contexto electoral, ¿ustedes consideran que la figura del gobernador está debilitándolos de cara a las elecciones y en específico en la entidad? Yo no quisiera hacer juicios que le corresponden a los veracruzanos. Lo que el PRI va a hacer es apegarse estrictamente a la legalidad, tanto en la promoción electoral, en la campaña política de Veracruz, pero principalmente en la Cámara de Diputados. Aquí no vamos a permitir ni con nosotros ni de ningún otro partido volver la Cámara a una ventanilla electoral. Muchas gracias. Entonces, ¿tipo, en el tema de Pemex, hace unos momentos la fracción del PAN señaló que, derivado de que no les satisfacieron las respuestas del director de Pemex, solicitarán la comparecencia del secretario de Energía y de Hacienda. ¿El PRI estaría acompañando esta solicitud de comparecencia? Vamos a ver en qué términos se da, porque el secretario de Hacienda ya se ha reunido con la Junta de Coordinación Política y me parece a mí que habría que ver cuáles fueron las preguntas que le hicieron al director de Pemex y cuáles fueron sus respuestas, si efectivamente dejó algún tema pendiente. Diputado, en este mismo tema de Pemex, sobre las acusaciones que se hacen entre integrantes del PAN y del PRI, que en sus gobiernos acrecentaron la deuda de Pemex, quisiera conocer su opinión. Uno, el PRI indicaba que durante los gobiernos panistas se acrecentó de alrededor de 30 mil millones de dólares a 65 mil. Y el PAN exhibe también estos contratos que hizo Lozoya por compras de aeronaves privadas. ¿Cuál sería? Sí, no, y yo les recuerdo nada más en la época del PAN, por ejemplo, la cantidad de accidentes por falta de mantenimiento, los compromisos que Oceanografía empezó a hacer precisamente con gobiernos del PAN y el escándalo que ha resultado de esto, el exceso de prestaciones y otros beneficios que se pactaron para directivos. En fin, yo creo que a la conclusión que llegamos juntos, si queremos trabajar el tema de Pemex, es de una muy importante reforma, y eso es precisamente el empeño que trae ahora el nuevo director y es la instrucción que le dio el presidente de la República. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer en Pemex es darle un tiempo para que trabaje al nuevo director, que en apenas 3 semanas es muy difícil que tenga ya el conocimiento pleno de una empresa de ese tamaño. ¿Sería un voto de confianza? Yo creo que hay que, más que voto de confianza, yo creo que hay que esperar con sentido común los resultados de la primera etapa de trabajo que haga el nuevo director. ¿Y que se investiguen estos señalamientos, el asunto de los contratos irregulares? Siempre que hay un señalamiento, es obligación de la autoridad investigarlo, venga de quien venga. No hay que restarle seriedad porque se trate simplemente de una demanda política. Hay que analizarlo en su contexto,
pero cuando señala posibles ilícitos, es obligación de la autoridad investigar. Y al exdirector Lozoya, el PAN insiste en que lo quiere llamar a comparecer aquí a esta soberanía. ¿Es posible o es una ocurrencia? Yo creo que ya no tiene tantas bases, tendrá que responder en términos legales si de verdad van a interponer algún recurso en su contra. Escuchamos muchas veces ese tipo de argumentaciones, pero yo creo que no hay en este momento por lo menos una solicitud formal para ello. Diputado, por último de mi parte, ¿qué opinión le merece esta orden del Tribunal Electoral con respecto al spot de AMLO de retirarlo? Pues a mí me da mucho gusto que la sentencia no se haya referido solamente a un tema específico. No se retire el spot de AMLO porque haya estado mencionando lo del avión presidencial, se retira porque estaba haciendo uso indebido de la pauta, que es lo que le hemos estado diciendo al INE y al Tribunal Electoral reiteradamente. Está usando tiempos del Estado, recursos del Estado para hablar de él mismo, para hacer promoción descaradamente sobre su candidatura a la presidencia de la República, que no tiene nada de malo si él pagara los spots, no tendría nada de malo si lo estuviera haciendo dentro de la ley, pero él buscó una manera de burlar la ley. Y nosotros esperamos que esta decisión del tribunal se alargue y llegue también al presidente del PAN, que siguiendo los pasos de López Obrador, no resistió la tentación y empezó a hacer lo mismo. Muchas gracias. Gracias.